Continuamos el siguiente tramo. Vamos a proyectar el segundo tramo y debemos analizar que esta esquina va a coincidir exactamente en, vamos a trabajarlo un color diferente para que se pueda apreciar mejor. O sea que esta esquina, si yo la levanto y la llevo al cubo, a la arista, la voy a interceptar con la de acá y exactamente encuentro esta esquina. Es necesario encontrar esta distancia. Ya tengo esta esquina, que es la esquina que tengo al fondo, al final, pero esta distancia corresponde a esta misma. O sea que esta esquina es la misma que voy a trasladar al otro lado. Hagámoslo. Y trasladamos al otro lado. En forma horizontal. Recuerden que estas líneas totalmente van a permanecer en la perspectiva en forma horizontal. Viene siendo aquí. Esta sería nuestra nuestro inicio en la parte de arriba de nuestra escalera. Bien, seguimos proyectando las 8 gradas siguientes. ¿Dónde la puedo ubicar? Yo puedo trabajarlas aquí en este eje. Sobre este eje puedo trabajar las 8 gradas, así como las dividí de este lado. Ahora voy a dividirlos de la parte superior. Pero también puedo dividirlas en esta esquina, que es mucho más fácil para mí dividirlas. O sea, en esta esquina, en la esquina del octavo escalón, o sea, en esta esquina, o sea, en esta esquina. Aquí voy a dividir mis 8 grados restantes. Muy bien, en este noveno escalón, que viene siendo este, traslado una línea inclinada, así como tracé esta en el primer tramo, esta misma línea, voy a trasladar también de un lado, del lado superior, al noveno escalón. Y simplemente traslado en forma horizontal todas las alturas de las los escalones que están en la parte de arriba. Bien, ahí tenemos de frente el número de escalones que hay en el siguiente, en el segundo tramo. Vamos a proyectar entonces desde esta esquina la profundidad de este escalón. Recordemos que estamos de frente, o sea que todas las líneas que voy a tener en este sentido, todas estas líneas e inclusive todas las que yo hice en este sentido van a permanecer de frente al observador y permanecen paralelas
a su línea de horizonte. Así que esta línea que yo tengo acá, la que utilicé como guía, la voy a utilizar o la voy a proyectar en la parte de atrás de la misma manera, en forma paralela a la que ya tenía anteriormente. Me ubico acá y esta línea la trazo en forma paralela. Y así voy proyectando cada una de las contrahuellas que se alcanzan a ver desde este punto. Vamos al punto de fuga. Donde se corta con ella, vamos a tener la profundidad de cada una de las contrahuellas. Continuamos también con el espesor de la placa inclinada que viene siendo nuestra escalera. Encontramos la intersección entre esta esquina, entre la huella y la contrahuella, con la a la anterior, igual de este lado. Y finalizamos con nuestra baranda. Vamos a hacer la baranda, que en este caso va a tener aproximadamente 90 centímetros. Y esos 90 centímetros, si los analizamos las alturas de estos 17 centímetros que aproximadamente puedan tener cada contrahuella, la sumatoria de unos 6 aproximadamente nos llega a esos 90 centímetros, un metro. Entonces vamos a utilizar esta altura como guía. Al sexto escalón utilizamos nuestro punto de fuga auxiliar para trasladar nuestra baranda. Y esta línea de la baranda, esta línea es paralela al piso, o sea que van a ir al mismo punto de fuga. Si son paralelas, van al mismo punto de fuga común. Al otro lado hago lo mismo. Debe coincidir con la misma altura. Y luego en la parte de atrás continúa la baranda. En este mismo punto es el quiebre para la línea paralela que continúa en la parte del segundo tramo. Recuerden que va paralela,
no va a ningún punto de fuga auxiliar. Y el quiebre continúa también en la otra parte superior, que es posible que coincida la baranda que está en la parte de adelante con la de atrás. Ya lo que nos falta es limpiar nuestro dibujo, que lo podemos hacer posteriormente. Y así terminamos con esta escalera, con un solo punto de fuga y con dos tramos. Vamos a seguir trabajando porque esto se aprende es haciendo, no hay de otra manera. Nos vemos en una siguiente lección sobre el curso de dibujo en perspectiva de la escalera.